estamos las oraciones en la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y Randa Mandala yami. Vamos a la página 73. La alabanza a Buda Sakyamuni. Fundador, dotado de instructor trascendental, que ha sido más allá. Destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, suyugador del clan de los Saquias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste siete pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante a ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría, como una montaña dorada, fama que resplandece en los tres mundos. Vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los tres mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador, tú tienes todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante a ti que has sido la talidad, me postro. Pureza que libera del apego, Virtud que libera a los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime, cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma. Homenaje a la gran sangha, a los tres homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa, realizas solo acciones virtuosas perfectas, suyuga tu mente completamente, esta es la enseñanza del Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube, contempla así las cosas condicionadas, que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo y subyugan al enemigo los defectos, y se liberen del océano del sansara donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Entonces generamos una motivación que tenga en cuenta a todos los seres, que podamos aprender a apaciguar nuestra confusión, nuestras actitudes negativas y cultivar la bondad, la sabiduría y las cualidades de una mente compasiva y omnisciente y de esta forma podamos contribuir con la felicidad de todos los seres. Ok, pues buenas tardes eh, a los que estáis aquí y a los que están quizás por ahí en internet. Y... Espero que hayáis tenido buenas navidades, ya, ya han pasado, eso es algo ya bueno, seguramente. Y bueno, eh, ya veis que estoy yo y no la está, va a estar en India eh, hasta algún momento de febrero. Entonces, eh, vamos a, en el tiempo en el que estar fuera, voy a llevar yo las clases y el texto que haya pensado, el tema que haya pensado... Eh, comentar es este de, de La Mayese, eh, que se llama Ego, Apego y Liberación. Es un librito muy cortito, eh, muy jugoso, como todo lo que nos viene de La Mayese, y muy inspirador y refrescante. Eh, en los que básicamente pues, nos va a hablar de cómo liberarnos del apego al ego. ¿no? Eh, sería una forma de construir el tema principal de lo que aquí se está hablando en este texto. Entonces, en principio, bueno, quería, hacer, quer quería presentar un poco, mmm, algunos de vosotros ya habéis escuchado sobre la Mayese, quería hablar un poquillo de la Mayese, al que no tuve la fortuna de conocer directamente, sí a su reencarnación. A Osel y sí, pues toda su obra a través del de legado que nos ha dejado y de los maestros y de, y de su propia obra, de sus enseñanzas. Entonces, quiera por un lado introducir a la Mayese e y hacer una pequeña introducción general que nos vaya a servir para trabajar con mayor. Eh, riqueza y profundidad el tema que se plantea aquí en este libro. ¿okay? Entonces, simplemente la foto de la Mayese la habréis visto y si no, ya la estáis viendo. Está aquí, lo tenemos en el altar. Cualquier, eh, su imagen ya comunica muchísimo, ¿no? eh, eh, comunica mucha calidez, mucha muy entrañable, sí o no, y mucha frescura. Entonces, cualquier, eh, la Mayese fue el pioner, el, uno de los principales pioneros en hacer llegar el budismo a Occidente. Eh, Sin si la presencia de la Mayese probablemente no, no, no hubiéramos conocido tantas personas pues el mensaje de Buda y las enseñanzas de Buda. Cuando salieron del Tíbet en su momento, la Mayese contactó, eh, algunos occidentales conocieron, le conocieron y empezaron a eh, pedirle enseñanzas. Empezó la tradición de los cursos de meditación en Nepal, eh, el, el curso de Copán, de un mes de duración. Y a partir de aquel entonces, pues bueno, cuando la gente, que estamos hablando de los años 60, los eh, estudiantes pasaban por ahí pues, buscando experiencias buscando una respuesta a la insatisfacción, al sufrimiento, la buscaban a través de las drogas. En aquella época la mayoría de, de aquellas personas, los primeros discípulos de la Mayes eran hippies básicamente y eh, bueno, pues encontraron eh, con el budismo lo que realmente estaban buscando, ¿no? medios para transformar sus vidas y para dar un sentido a sus vidas. Entonces, cuando ya, eh, obviamente, no ibas a estar viviendo todo el tiempo ahí en Nepal, pues eh, a partir de aquellos primeros estudiantes, al volver a sus países, empezaron a reunirse con otras personas eh, y compartir lo que habían descubierto y así es como empezaron pues, los diferentes centros de meditación. Eh, como este que estamos aquí, así llegó el dharma a España y a los diferentes países. Entonces, realmente debemos mucho a la mayese, porque es gracias a la mayese que hemos conocido, aunque no le hayamos conocido él directamente, que hemos tenido la oportunidad de reunirnos aquí y de poder investigar y conocer sobre toda esta metodología que nos ofrece el budismo para trabajar con nuestra mente, ¿ok? Eh, la Mayese fue, fue tan eh, amplia la, la repercusión eh, de sus enseñanzas que eh, se empezó a crear, la gente se empezó a agrupar y se crearon los centros de, de la FPMT, la Fundación para la, Tradición, para, para la Preservación de la Tradición Mahayana, que hoy por hoy es una organización eh, a la que nuestro centro eh, pertenece. Eh, el guía espiritual, el fundador fue la Mayesi Lamazo Parrinpoche, que es el actual guía de esta, de esta fundación y que es la, la organización pues, más amplia realmente de budismo tibetano, eh, de, lo, de occidentales y desde luego de personas que hayan tomado la ordenación. ¿okay? Y que hacen una labor pues, de difusión del Dharma, de ayuda social, de ayuda en los monasterios y justamente en esa línea de preservar la tradición. Mahayana. Cuando escuchamos Mahayana en el budismo el Buda dio muchas enseñanzas, estuvo en activo muchos años eh, y, sa, eh, y se podrían agrupar o clasificar las enseñanzas de Buda eh, dependiendo del de objetivo hacia donde nos llevan esas enseñanzas. La principal eh, la búsqueda del príncipe Siddhartha fue buscar una respuesta al sufrimiento. ¿ok? Entonces, todo el cuerpo de las enseñanzas de Buda a lo que nos llevan es principalmente eso, a acabar con la raíz del sufrimiento, a liberarnos de aquello que nos ata al sufrimiento. Luego hablaré un poco de cómo, eh, qué se identifica como raíz del sufrimiento. Entonces, por un lado, las enseñanzas del Buda nos llevarían a esa liberación personal, al logro del nirvana. Cuando escuchamos nirvana tiene que ver con la liberación personal, la liberación de qué? De las raíces que nos atan al sufrimiento. ¿okay? Pero no solamente, eh, no solo acaba, no, no, esa no es la meta final, por así decirlo, de lo que es la práctica budista. Eh, la, 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 el, el completo despertar de nuestra mente, o lo que se llama... La, pues, le podemos escuchar el despertar, la iluminación o el estado de mente omnisciente. Es algo más allá que la propia liberación personal. Y ese es la, el objetivo final de las enseñanzas de Buda: el lograr ese pleno florecimiento o despertar de todo nuestro potencial, ese logro de, 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 de ese estado de mente omnisciente en el que se han eliminado todos los oscurecimientos y, se, y han florecido todas las cualidades. La palabra bu, Buda quiere decir exactamente eso. En sánscrito, el nombre de Buda es sangue. San es. Eh, hace alusión a haber limpiado todo lo que oscurece nuestra mente y Gye eh, hace alusión a, al florecimiento de todas las cualidades, eh, de todas las virtudes de nuestra mente. Entonces, lograr ese estado con una finalidad, ayudar a los seres a salir del sufrimiento. Entonces, la tradición mahayana, el objetivo en el que se nos educa, en el que nos adiestramos, no es pensando solo en el bienestar personal y lograr la propia liberación del sufrimiento, sino eh, lograr ese estado que nos capacite para poder ayudar a los seres. es decir, eso sería el, el lograr la propia liberación es un medio, o limpiar nuestra mente, y lograr esa, ese florecimiento de todas las cualidades es un medio para poder tener las, eh, la capacidad y la habilidad de ayudar a otros a salir del sufrimiento. Entonces, siempre que oigamos Mahayana, ese sería el objetivo final, el despertar de nuestra mente, el limpiar completamente nuestra mente y cultivar todas las cualidades para poder ayudar a otros. Tiene esa connotación de, de la compasión, del compromiso con el ayudar a otros seres a salir del sufrimiento. ¿okay? Y ese es el, en el contexto en el que la Mayese, pues las enseñanzas de la Mayese nos nos orientan a desarrollar todas esas cualidades que nos capaciten a alcanzar ese estado para ayudar a los seres a salir del sufrimiento. ¿okay? Entonces, en las, eh, en las enseñanzas de Buda, como os decía, la principal en eh, lo que le motivó a dejar pues, todo lo que nosotros buscamos, dejar bien el bienestar a través de una buena situación económica una buena situación social, familiar, etc. El, 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 el que llamamos Buda, el príncipe Siddhartha, pues tenía todo lo que, lo que todos nos gustaría tener. Era un príncipe, eh, estaba acomodado, reconocido, etc. Pero se hubo en su... Y de hecho, eh, su familia, su padre, le protegió para... entre comillas, esa protección, ¿no? Le protegió para que... No hubiera nada que le ayudara a, a desviarse de ese camino de continuar pues, con el linaje de, del reinado del padre. Porque cuando el Buda nació, bueno, cuando el príncipe Siddhartha nació, eh, pues, eh, los astrólogos vaticinaron que sería o un gran gobernante. O un gran ser espiritual y el padre lo que se quería asegurar era que fuera un gran gobernante para que hubiera esa continuidad de su linaje entonces le protegió de cualquier cosa que le ayudara realmente como a despertar interiormente pero no tuvo éxito no tuvo éxito y entonces en, 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 en la primera salida en una de las salidas del palacio que estaba completamente rodeado de todo de todo lo que puede embriagar los sentidos pues tuvo el encuentro con la realidad, tuvo el encuentro con la enfermedad, vio seres enfermos, eh, encuentro con la vejez, vio seres ancianos, y eh, la vejez es sufrimiento, vio seres eh, cadáveres, vio eh, que, que somos efímeros, y estos tres encuentros le, le conmocionaron, porque hasta entonces no había estado en contacto con esos aspectos de la realidad. También vio seres que parecían, ascetas, que parecían eh, ajenos o libres, de, que manaban cierta eh, paz interior y que parecían sin, sin estar afectados por, por los mismos condicionamientos que los demás. ¿okay? Entonces, a partir de, ese, de darse cuenta de lo que era la propia condición humana, eh, pues se dio cuenta de, que de lo efímero, de lo transitorio, de lo frágil que era la condición en la que se encontraba él y los suyos, de que no estaban, eh, de que eran vulnerables, de que estaban sujetos al sufrimiento. Es decir, tomó contacto del sufrimiento y buscó una respuesta al sufrimiento. Y abandonó el palacio, eh, inició su camino espiritual, su búsqueda y descubrió cómo el sufrimiento y la felicidad vienen de la propia mente y identificando el origen puedes trabajar con, lo, con ese origen para erradicar las causas de ese sufrimiento y puedes trabajar creando causas de felicidad para lograr la felicidad. Y el budismo realmente lo que nos aporta... Es ese conocimiento de, eh, de saber cómo, cómo nuestra propia mente está creando la confusión y las situaciones desagradables o eh, dolorosas en las que nos encontramos y cómo es nuestra propia mente la que está creando la paz, la felicidad, la serenidad que todos eh, buscamos. Y es, es un descubrimiento muy importante el hacerlo porque si sí, todos deseamos lo mismo todos deseamos estar bien estar serenos estar en paz pero vamos buscando esa paz y esa felicidad a través de, de cosas que, que no tienen la capacidad de dárnoslo cosas externas que no están a nuestro alcance se trata de, de, de eliminar los obstáculos que nosotros mismos ponemos para que esa paz esa felicidad florezca dentro de nosotros. Pero eso es una búsqueda interior, tiene que ser un descubrimiento interior. El Buda lo que hizo es compartir con nosotros su descubrimiento, pero aunque nos sepamos de la A a la Z todo el proceso, si ese proceso no lo aplicamos a nosotros mismos, de nada nos va a servir. Eh, tenemos que descubrir en nosotros cómo nos complicamos nuestra vida y se la complicamos a los demás y cómo podemos dejar... De, de crear ese sufrimiento y esa confusión interior. ¿ok? Entonces, todas las enseñanzas del Buda, que son muy amplias, eh, se, en su primer, una vez logró ese estado de pleno despertar, ese estado de to, en el que ya la, todo el potencial de la mente había madurado y se había expresado, y eliminado todos los oscurecimientos y cultivado y floreciendo todas las cualidades es decir, tras su estado, haber alcanzado lo que ya llamamos el logro del despertar o el logro de la iluminación tardó un tiempo en compartir eh, lo que había encontrado pues, con, con los otros seres, eh, porque obviamente no es una experiencia fácil de, de poder comunicar y eh, sus primeras enseñanzas que fueron a los compañeros con los que había compartido parte de ese recorrido espiritual sus primeras enseñanzas hablan de las lo que llamamos las cuatro verdades nobles se llaman nobles eh, nobles el calificativo que se el noble o aria eh, la habréis escuchado quizás esta palabra de aria es el calificativo que se da a aquel que ha descubierto las, la verdad tal cual es, el que, el que, ha, limpiado, el que ha logrado esa, esa liberación de los velos, de los oscurecimientos que nos atan al sufrimiento. Entonces, para el que conoce las cosas tal como son, aria o noble, estos cuatro aspectos es lo que, de, esto es lo que conoce. ¿okay? Y esas cuatro verdades nobles nos están hablando de la, la verdad del sufrimiento. Que es lo que, o, o insatisfacción, que es lo que caracteriza nuestra existencia. Nos están hablando de, la segunda noble verdad habla del origen del sufrimiento, se habla de la cesación del sufrimiento y del camino que conduce a esa cesación del sufrimiento. Y todas las enseñanzas de Buda, que son muy vastas, van a estar encuadradas en estas cuatro verdades. El, 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 el sufrimiento, la del origen, la cesación y el camino que conduce a esa cesación. Entonces, como el Buda empezó a exponer estas enseñanzas, no empezó hablando de lo maravilloso que es la cesación de ese sufrimiento y del estado que la había alcanzado, sino que empieza a hablar del reconocer lo que es nuestra propia existencia, lo que caracteriza nuestra existencia. Eh, que es esa insatisfacción o ese sufrimiento porque hasta que no nos demos cuenta de lo atrapados que estamos de la condición dolorosa de tener una mente dominada por la confusión por los engaños por actitudes negativas y las consecuencias de esa mente no el tener las experiencias a las que nos lleva ese tipo de, de condición hasta que no estemos hartos y reconozcamos lo doloroso de esta situación no vamos a poner a ponernos en marcha para, eh, para erradicar para buscar una solución a ello es como cuando eh, acudimos al médico pues cuando algo nos está afectando cuando algo nos duele entonces tal como lo presenta el Buda es similar reconoce de hecho se dice reconoce el sufrimiento abandona su causa, logra la cesación de, esa, de, esas, de esas causas del sufrimiento y aplica el camino. ¿Mm? Entonces, y, to, eh, y esta primera, este primer paso incluso de reconocer el sufrimiento es mucho más profundo que, eh, que la lectura que nosotros podamos dar al sufrimiento. Nosotros solo reconocemos nos conformamos con, con demasiado poco. ¿eh? nos conformamos simplemente con, que, con vernos libres del sufrimiento más obvio, más manifiesto. Eh, a ese obvio todos queremos apartarnos de ello. ¿no? Un, un, un dolor físico, un dolor emocional, los problemas, cuando estos nos afectan, y eso es lo que identamos, identificamos como el sufrimiento. en el budismo hay una reflexión muy profunda, muy extensa, y muy sutil sobre el sufrimiento. No es solamente esos aspectos más burdos, sino que hay que ir mucho más a la raíz, el darnos cuenta de que el, el mero hecho de, de, de todavía estar, de no tener esa libertad interior de una mente libre de, del apego, libre de la envidia, libre de los, de los diferentes engaños, eso en sí es sufrimiento y nos condiciona a actuar, a hablar, a comportarnos de formas que, va a, que trae complicaciones en nuestra vida, que trae eh, dolor a nuestra vida y que trae dolor a la vida de los demás. Entonces, incluso las, eh, las, lo que nosotros identificamos como agradable, como atractivo, como placentero, si se analiza más en profundidad en el budismo te diría eso es también sufrimiento. Y no se trata de, de, de que es que entonces tengas que negarte cualquier sensación agradable o placentera, sino el darnos cuenta de que todo eso que estamos buscando y a lo que nos aferramos eh, porque nos momentáneamente eh, trae una cierta satisfacción, que ese mismo aferramiento eh, a todas esas sensaciones placenteras eso mismo en sí ya es doloroso ya nos tiene atrapados entonces es importante reconocer y meditar profundamente en este primer aspecto de, en esta primera noble verdad de darnos cuenta de lo condicionados que estamos por las características de nuestra mente por cómo, lo hemos por cómo nos hemos trabajado en esta vida y en el budismo te diría desde vidas en muchas vidas anteriores no entonces reconocer eh, esa situación para, para llegar a tomar la determinación de decir basta ya. Hace falta un, una determinación de decir no quiero esto, voy a ver cómo lo, lo elimino. Y en mayor o menor medida, el que hayamos llegado aquí, hemos tenido un primer contacto, eh, un primer despertar a esa realidad. Sabemos que las cosas pueden ir mejor de cómo nos han ido hasta ahora y queremos buscar cómo, sí o no. Y en, estamos aquí. Para eso, para saber cómo tener una mente más apacible, tener una mente más saludable, más libre y, y, y poder contribuir también con, con, con la felicidad, el bienestar de los que nos rodean. ¿ok? Entonces, reflexionamos sobre el sufrimiento para darnos para investigar de cómo se origina ese sufrimiento y erradicarlo ¿ok? entonces y en la experiencia de estos seres arias, de los que han visto la realidad tal cual es y en la experiencia del que ha logrado el pleno despertar, el Buda lo que se identifica como raíz del sufrimiento viene de dentro y se identifica principalmente al karma y a los engaños. ¿eh? Cuando estamos hablando del karma, karma o acción, acción mental, eh, y a lo que se está refiriendo cualquier cosa que acontezca en nuestra vida, el que tengamos problemas o el que nos vayan bien las cosas con los demás, que tengamos mmm, salud, eh, que vayan bien nuestros negocios. Eh, cualquier experiencia agradable o desagradable que experimentemos, ya sea física o mental, hay una serie de condiciones que favorecen el que esa experiencia se dé, pero la raíz principal de, o la causa principal de esa experiencia, el motor, viene de alguna acción. De, de algo que nosotros hemos creado, ya sea a través del cuerpo, a través de la palabra o a través de la mente. El karma nos está hablando de la interdependencia, de cómo si, de, dependiendo de cómo actúes, dependiendo de cómo te comportes, dependiendo de cómo, qué, cuál sea tu contenido mental, eso está dejando una huella, una semilla de unas determinadas características. ¿no? Cuando tenemos eh, pensamientos bondadosos ¿no? o pensamientos compasivos, no solamente inmediatamente tu corazón te sientes, es mucho más agradable que desde luego un pensamiento malicioso. ¿no? Si, si podemos investigar y ver, comprobar cómo te sientes cuando, cuando hay bondad en tu mente o cuando hay maldad, desde luego es mucho más grato. Cuando hay bondad, sí o no. ¿eh? Entonces, eso está dejando una huella. Estás familiarizando tu mente con algo, con algo bondadoso, ¿ok? Y eso da un poder. Hay, hay algo. Estás creando una energía y esa energía se expande y esa energía va a volver a ti, ¿ok? Esa, a partir de, de ese pensamiento bondadoso, tú te relacionas con los demás con una determinada energía y eso trae, eh, pones en marcha algo. Que va a traer unos frutos que va a ir madurando. Y cuando pones en marcha una energía negativa, pues exactamente igual. Eh, a corto plazo, desde luego, vas a encontrar respuesta, ¿sí o no? Cuando tratamos a otros de forma ofensiva, cuando les hacemos sentir mal, cuando les dañamos, no es nada grato para el otro, inmediatamente hay una respuesta. Pero esa no es la más, eh, la más grave. Eh, no acaba ahí la cosa. Cuando actuamos motivados por una mente negativa, al margen del daño que estamos haciendo al otro y de la respuesta que estamos recibiendo inmediata, estamos alimentando sobre todo una energía que va a ir creciendo, va a potenciarse. Y va a traer unos frutos similares a lo que estamos sembrando, ¿ok? Entonces eso, de eso se trata en el karma cualquier cosa que experimentemos hemos creado la causa. ¿Mm? Entonces eso sería uno de los aspectos del origen del sufrimiento, el karma, las acciones creadas a través del cuerpo, palabra y mente. Pero detrás del karma qué es lo que hay? Detrás de esas acciones lo que hay es una mente. Un tipo de mente, ¿no? Entonces, que sea bondadoso, que sea una mente pura, que sea una mente eh, oscurecida, entonces, eh, tanto haya engaños en nuestra mente o actitudes negativas como puede ser el apego, el enfado, la envidia, el orgullo, los celos, la ignorancia, es, eh, y hablamos de engaños, ¿no? Eh, y ahora explicaré por qué les llamamos engaños, esos son los que motivan el que actuemos de forma que dañe o que perjudique a los seres. Inmediatamente, a partir de esa acción que perjudica a otros, ya hemos puesto en marcha, eh, eh, ese, hemos, empez, hemos empezado a crear el sufrimiento. ¿Seguís más o menos hasta ahora? ¿OK? Entonces, ¿por qué decimos engaños?, ¿no? Y hay una gran eh, literatura en el budismo que nos hablan de los engaños. Se habla de seis engaños raíces, de veinte engaños secundarios. Y se habla de 84.000 engaños, así como 84.000 enseñanzas o antídotos para combatir todos esos engaños, ¿ok? Entonces, y los principales, que también se, los llamamos como los tres venenos principales, nos hablan del apego, el odio y la ignorancia. Aquí, en este libro, la mayese principalmente nos va a estar hablando del apego eh, y de la ignorancia, que tiene mucho que ver con, con, con ese aferrarse al ego, ¿no? Entonces, hablamos de los engaños porque la base sobre la que generamos eh, el apego, o por ejemplo, pues, eh, la, o la envidia, o, o los celos, o, o el enfado y odio, es, es, es una distorsión de cómo existen las cosas. ¿Mm? Fijaros un poco cuando hay apego en tu mente, cómo estamos percibiendo las cosas. Con unas cualidades que parece que están. Ahí fuera, en aquello que es el objeto que nos está atrayendo o la persona que nos atrae. ¿no? Cuando nos agrada una persona y hay apego hacia esa persona, parece que esa persona está dotada de, un, de todas esas cualidades que nuestra mente está proyectando. Nunca eh, apenas cuestionamos que eso es una creación de nuestra mente. Parece que vienen intrínsecamente desde fuera hacia adentro. Y, te convence y hasta que llega un momento en el que compruebas que la realidad no coopera, que ese objeto o esa persona dista mucho de ser como tú lo habías percibido, ¿sí o no? Y parece que es que la persona ha cambiado. ¿Cómo podemos pasar tan rápidamente de la, de, del enamoramiento al odio, por ejemplo? Parece que la persona ha cambiado y lo único que ha cambiado es que te has, te has despertado. Tu percepción del otro ha cambiado totalmente. Es decir, sobre cuando hay apego, exageramos las cualidades de aquello que nos atrae, ¿Mm? creemos, se nos olvida que somos nosotros los que hemos diseñado el objeto de apego y queremos conseguirlo, cuando en realidad eso siempre lo hemos poseído. Es decir, eso nunca ha existido más allá de, de, de lo que hemos creado en nuestra imaginación, ¿ok? Entonces, y con el enfado es, eh, funciona exactamente igual, pero en, en vez de exagerar las cualidades atractivas, lo que estamos exagerando y potenciando son las cualidades desagradables de algo. Por eso decimos engaño. ¿eh? Están distorsionando, se va, eh, la base es sobre una distorsión de la realidad. El objeto de apego o el objeto de enfado no existe tal y como lo percibimos. Es nuestras propias carencias, nuestra propia confusión la que nos está haciendo, la que está dibujando o proyectando unas cualidades y está dibujando una realidad que no existe así. ¿Lo comprendéis esto hasta cierto punto? De lo que se trata es de reflexionar estas cosas y de reflexionarlo cuando aparezca en nosotros, cuando nos sintamos eh, fuertemente enganchados hacia algo que nos atrae o hacia algo que nos repulsa, o cuando nos encontremos juzgando a los demás, ¿no? Que siempre tenemos razón. No sé cómo lo logramos, pero siempre el que lo hace mal es el otro. Entonces, realmente investigar qué, qué tanto Está teniendo lugar mis propias proyecciones, mis propias confusiones, mis propios engaños, para hacerme ver e interpretar la realidad tal como la estoy interpretando en esos momentos. Darnos cuenta del error eh, y de ese error que está apareciendo en nuestra mente para hacernos ver a la persona, a la situación, al objeto de una forma u otra. Porque si no, dar, tan pronto surgen estos engaños, apego y, y odio o enfado, Perturba tu mente. Y esa es una, de hecho, la definición que se da en el budismo de engaño es aquello que tan pronto aparece, perturba tu mente. Y la meditación nos va a ayudar a identificar cómo, eh, efectivamente, cuando aparecen estas, estos, estos pensamientos en tu mente, cómo se agita tu mente, cómo se perturba. Y no es grato. ¿okay? Entonces, tenemos que identificar ese origen, cómo. Eh, tan pronto aparece ese objeto de apego, has puesto en marcha una energía que está perturbando tu mente. Ya no, ya no descansas y es realmente muy fácil verlo. Es, es completamente sofocante. Cuando el apego está muy intenso, no te deja respirar. Es, 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 estás completamente eh, como sucio. De hecho, la palabra lo dice, apego. Estás ahí enganchado. ¿no? te ha succionado algo, no hay libertad en tu mente, ¿ok? Y eso lo tenemos que lograr identificar, eh, el, el cómo eso en sí es doloroso y a lo que te empuja, y cómo condiciona nuestra vida. El apego es el, lo que subyace a, a todas nuestras actividades y nos condiciona nos, totalmente, nos tiene súper ocupados el apego, ¿ok? Entonces, eh, el origen del sufrimiento, engaños y karma. Y lo que subyace a estos engaños y el karma es esa distorsión respecto a cómo existen las cosas y a cómo existimos nosotros. Es decir, la ignorancia que desconoce, que no ve las cosas eh, objetivamente, eh, sino que a través de la proyección de, de, de tu propia confusión. ¿okay? Entonces, la tercera noble verdad nos habla de que es posible cesar el sufrimiento porque el sufrimiento depende de algo ¿m? depende de estas causas depende de las condiciones entonces si vamos trabajando en cómo debilitar y erradicar eh, ese origen del sufrimiento lograremos esa cesación ¿m? a través de ese camino que conduce a a la, a la cesación del sufrimiento. Y en ese camino es muy amplio la presentación de las enseñanzas que el Buda eh, nos transmitió, pero eh, comienza por esa toma de contacto o de conciencia de lo que es nuestra propia realidad. Eh, eh, identificar eh, el sufrimiento, identificar cómo surge ese sufrimiento. Y entonces, el empezar a aplicar antídotos para deshabituarnos de, de esos patrones mentales y de esas conductas que nos impulsan en una dirección eh, dolorosa. ¿okay? Y de eso, básicamente, nos va a estar hablando eh, pues la Mayese. Este libro de Ego, Apego y Liberación, básicamente lo dio, eh, es la, la transcripción de, de un curso de meditación que la Mayese dio, pues creo que fue en el 75, fue prácticamente los primeros cursos de meditación que la Mayese impartió en Occidente, creo que fue en Australia. Va a enfatizar mucho el aspecto de la meditación y yo aspiro pues a que hagamos también a esas meditaciones que la Mayese nos está introduciendo. ¿ok? Entonces, aquí eh, nos va, empieza la Mayese hablando sobre la importancia de reconocer nuestra propia naturaleza, de conocer nuestro mundo interior y de darnos cuenta de cómo el Dharma, eh, que, y cuando estamos hablando del Dharma, estamos hablando de, la, de, de esa metodología que, que nos va a llevar a erradicar. El, a, a practicar ese camino y acabar con los engaños, el sufrimiento de nuestra mente. Y, y, en, y no, las enseñanzas por sí, o el Dharma por sí, si no lo aplicamos, pues es como la medicina, aunque si la dejamos en la mesilla de, del dormitorio no va, a, no va a producir ningún efecto. Entonces, pues con las enseñanzas del Buda lo mismo. Si no lo aplicamos a nuestra, a nuestra vida cotidiana, si no sirve como remedio para la enfermedad de nuestros engaños, si no lo va disminuyendo, entonces no tiene efecto. Entonces, Dharma sería todo aquello que nos ayuda a debilitar los engaños. Por, y, y ahí hay que ser también muy honestos, porque podemos, estar, podemos engañarnos, podemos creer que estamos practicando el Dharma pues siguiendo un camino espiritual, pero si esa supuesta práctica del Dharma o camino espiritual no nos está haciendo mejores personas, no nos está ayudando a ser más humildes, más eh, bondadosos, más compasivos, sino que está alimentando el orgullo, el apego, los celos, entonces eso no es práctica de Dharma. Y, es, y hay que estar siempre muy vigilantes porque es muy fácil engañarnos. Podemos, eh, no, es, no, es, es, no es poco frecuente, puede ser incluso habitual. A veces cuando encuentras este, este, estas enseñanzas o cuando acudes a un curso de meditación, pues claro que eh, estás encontrando algo que es muy revelador, que te puede entusiasmar mucho. Y que, y, y que confundes, si no, si no profundizas bien, confundes realmente lo que es esa práctica, y es muy común el ver a veces a personas que, bueno, acudes a, un, a estos cursos de meditación ahí en la India, en Copán, eh, por fuera cambias mucho, te rapas, pareces muy asceta, muy místico pero por dentro no has cambiado nada, ¿ok? Entonces el Dharma no sería eso. El Dharma nos tiene que llevar a cambiar, pero cambiar por dentro. Y lo que Lama se viene eh, eh, especificando y a, alentándonos es, es servirnos del Dharma como un espejo, pero para mirar dentro de nosotros, no para mirar fuera, que eso es lo que ya sabemos hacer. Porque de hecho sí que te da muchas herramientas para conocer tu mente. Pero es para tienes que darte cuenta que es para conocer tu mente y no para saber y conocer los defectos y las debilidades de los demás, que a menudo eh, eso es lo que nos sucede. Estamos escuchando al lama hablar de algo y tu mente dice: Mira, a ver si se entera por fin, fulanito, ¿no? Qué, qué bien le viene esto a esta persona. Eso sería una, un, haber convertido una medicina en un veneno. Cualquier enseñanza que escuchemos, principalmente viene para nosotros. Ha de, ha de servirnos para comprobar el estado de nuestra mente, identificar eh, lo que no funciona y cambiarlo, e identificar lo que sí funciona, lo que sí que está aportando serenidad y paz y cultivarlo. ¿okay? Entonces, la Mayese arranca en su, en su presentación de estas, eh, de, en este curso de meditación de la importancia de... Eh, Practicar el Dharma como medio de disminuir nuestros engaños y, de nuestro, y nuestra actitud egocéntrica y de conocer bien el funcionamiento de nuestra mente. Y también a lo, largo de, no, a lo largo de las diferentes charlas y meditaciones que la Mayese va introduciendo, enfatiza también mucho el aspecto de no restringir nuestra práctica espiritual al cojín de meditación los lunes o los martes cuando vamos al sitio, ¿no? o los domingos cuando se va a la iglesia. ¿eh? Porque a veces caemos en ello. Eh, solamente, parece como que hay una disociación entre eh, la práctica de la meditación, formal de la meditación o del estudio o de la reflexión y nuestra vida cotidiana. Es como que hay disociación. Entonces, eso no sería practicar el Dharma. Todo lo que aquí investigamos, escuchamos aquí o en casa a través de, del estudio de la meditación y demás, ha de acompañarnos en nuestra vida cotidiana. Nuestra mente está muy familiarizada con el apego, está muy familiarizada con, con la confusión, con, con la envidia, con los celos. Eso ya somos expertos. Se trata, y, y somos expertos porque lo hemos cultivado las 24 horas del día durante esta vida y durante muchas vidas. Ahora de lo que se trata es empezar a desmontar toda esa confusión, empezar a deshabituarnos, a desintoxicarnos de, todas esas, eh, de toda esa polución. ¿eh? Y eso ha de acompañarnos las 24 horas. Es decir, lo que aquí vayamos aprendiendo o en nuestra práctica ha de servirnos para mantener la alerta en lo cotidiano, a la hora de hablar con los demás, a la hora de interactuar, el estado de nuestra mente en las acciones que llevamos a cabo y, y, y mantener esa alerta y esa vigilancia para no perpetuar esa, pol esa polución mental. De, de nuestras propias engaños y oscurecimientos. ¿ok? Entonces, la estructura de este libro eh, básicamente nos está hablando, a ver un momentito que coja el índice, nos va, va a empezar a hablar, el primer capítulo habla, dice, hace espacio para la sabiduría. Y aquí básicamente Lama Yese va a entrar a comentar... Eh, sobre la importancia de eh, tener una actitud positiva, una motivación positiva a la hora de eh, que nos acompañen las diferentes actividades, cómo una motivación saludable va a condicionar el que actuemos de forma que no sea ofensiva, dañina para otros y el resultado de lo que quiera que vayamos a experimentar va a depender principalmente de la motivación. Entonces, en este primer capítulo le da mucha importancia a la motivación y a la meditación, va a introducirnos a, a, a las técnicas de meditación muy básicas. ¿no? En el segundo capítulo sigue ahondando en cómo trabajar qué obstáculos aparecen durante la meditación y cómo trabajar nuestra mente en los periodos en los que no, se, no estamos en, en, en meditación. Recordar que esto está en el contexto de un curso de meditación de cinco días. Entonces daba instrucciones muy precisas para trabajar durante las sesiones y fuera de las sesiones. ¿ok? Luego va otro de los capítulos, nos está hablando de, eh, dice, otorga a tu ego el ojo de la sabiduría. Y aquí en concreto, a ver un momentito, uh -huh. y, aquí nos va, y aquí va a empezar a hablar sobre la importancia de reconocer el potencial que tenemos eh, de nuestra, como humanos, el apreciar eh, lo que es este potencial y darnos cuenta de de lo efímero que es nuestra vida humana para que podamos realmente aprovecharla plena, plenamente y eh, aprender a, a reconocer cómo los problemas vienen de nuestra mente, explorar nuestro mundo interior, eh, darnos cuenta de los mecanismos de felicidad y sufrimiento y va a hablar también sobre la mente y la naturaleza de la mente. ¿ok? Luego, en el otro capítulo, que es sobre la burocracia mental, aquí principalmente ya entra de lleno eh, sobre hablar del apego y del ego, de cómo en eh, nuestro aferramiento a la propia felicidad está trayendo justamente lo opuesto, el sufrimiento que no deseamos. ¿ok? Va a seguir ahondando en, en el siguiente capítulo sobre los, como, los problemas y las desventajas que tiene el seguir una mente de apego. Y cómo trabajar con esa mente. Y el siguiente capítulo es cómo desarrollar pues, una actitud ecuánime respecto a los objetos eh, de apego y, respecto a las y tener una actitud más imparcial hacia las personas y, y, y no dejarnos arrastrar ni por el apego ni el odio. ¿okay? Y luego el último capítulo básicamente va a enfatizar sobre la, la importancia del desarrollar la, la compasión y la, la actitud eh, bondadosa con los seres, ¿ok? Entonces, eh, en este primer capítulo, eh, como os decía, principalmente enfatiza la importancia de, de la motivación, como el que algo, esta misma actividad sea beneficiosa o no, o el, o, o el beneficio que vaya a traer esto va a depender de la motivación con la que hagamos las cosas. Normalmente nuestra motivación a la hora de hacer las cosas es yo mi mío, yo lo primero, ¿sí o no? Y aquí un poco la Mayes nos está ayudando a inspirarnos a cambiar esa actitud, a que no seamos nosotros el principal foco de nuestro interés, sino al revés darnos cuenta de cómo justamente eh, manteniendo esa actitud de ser nosotros lo más importante y lo principal, lo que nos está trayendo es justamente lo opuesto, ¿ok? Entonces os voy a leer algunas de las cosas que aquí dice. Dice eh, el que tu meditación sea o no beneficiosa depende de ti, depende de tu propia mente. También nos habla de la importancia de no tener muchas expectativas. Normalmente somos muy realistas, que tenemos expectativas de lograr grandes cosas al mínimo beneficio, ¿no? Eh, y obviamente eso no es realista. Cambiar nuestra mente es un proceso gradual, lento y, y, y que requiere esfuerzo. No basta unos cursos de meditación para ya desprendernos de toda la basura que llevamos eh, dentro. Por lo tanto, el, eh, hay que programarse como muy a largo plazo y darnos cuenta de que la, el cambiar incluso un pequeño hábito de nuestra mente es ya un gran, es, es un gran éxito, porque esos hábitos negativos de nuestra mente nos acompañan durante muchísimo tiempo. Esta vida, y en el budismo hablaríamos vida sin principio, entonces el mero hecho de empezar simplemente a reconocer que algo va mal y que algo tenemos que cambiar, ya es un gran progreso, ya es algo que nos va a ayudar a, a entusiasmarnos en seguir poniendo esfuerzo en cambiar algo dentro de nosotros, ¿ok? pero en general nos aconseja la mayese dice las expectativas causan problemas mentales. En vez de esperar algo, ofrécelo del siguiente modo. Entonces aquí habla dirige algunos aspectos de la motivación, dice, durante estos días, en los días de ese curso de meditación, dice, voy a investigar e intentar descubrir y comprender mi, mi propia naturaleza, reconocer mis propias ideas falsas y acciones erróneas. Darnos cuenta de que desde nuestro nacimiento y hasta ahora he estado bajo el control de mi mente condicionada e insatisfecha. Y aunque mi único deseo es la felicidad, continuamente soy arrastrado de aquí para allá por el apego a las cosas externas. Estoy totalmente oprimido por una mente sin control e insatisfecha y carezco de cualquier tipo de libertad. Cualquier felicidad que experimento es pasajera. Y aquí dice una frase que a mí me ha gustado mucho. Dice, si otra persona me persiguiera u oprimiera, no lo podría soportar ni por un solo día. ¿No? Visualizamos eso. Si, eh, eh, si tienes una persona que está realmente acosándote continuamente, es algo insoportable. Y, sin embargo, el apego, eh, el deseo, nuestra mente va sin control nos ha estado acosando y oprimiendo continuamente, las 24 horas del día, y no solo de un día, sino de, de todos los días de nuestra vida, estamos a su servicio, ¿ok? Y eso, sin embargo, sí que lo soportamos. <laughs> vale, entonces dice, no, sola, no lo podría soportar ni por un solo día. Desde el momento de mi nacimiento, eh, mi mente descontrolada no me ha dado la más mínima oportunidad de ser gozosamente libre. Estado ha estado completamente condicionada y esclavizada por las condiciones externas, ¿ok? Entonces, si uno realmente reflexiona en esto, pues nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo para romper esa esclavitud. Eh, tanto más conscientes seamos de esas ataduras, más, más energía tendremos para trabajar por liberarnos de ellas, ¿ok? Luego sigue hablando sobre la importancia de cambiar nuestra actitud egocéntrica por la actitud de, de estimar a los demás. Y estas reflexiones son las que nos han de ayudar pues, mmm, a que nos acompañen eh, en, en, a lo largo de nuestras actividades. Y por supuesto, cuando empezamos a meditar, cuando eh, queremos... trabajar el tener una motivación virtuosa, hemos de darnos cuenta de cómo... Justamente esa actitud egocéntrica que es la que nos acompaña en todas nuestras actividades es nuestro principal enemigo y eso es lo que tenemos que cambiar por lo, por lo opuesto, estimar a los demás. ¿okay? Y aquí dice, voy a dedicarme a descubrir esa paz interior no solo para mí, sino para todos los seres. Hemos permanecido bajo el control del apego, eh, eso nos ha llevado a ponernos siempre en el primer lugar. En, en buscar solo eh, el beneficio, la victoria para mí y, el, y, el, y la derrota para los demás. Por tanto, ahora lo que voy a hacer es lo contrario, entregarme, dedicarme completamente a los demás, sin, sin esperar nada a cambio. Y menciona la palabra entregarse o dedicarse a los demás, de la misma forma que nos hemos entregado a la actitud egocéntrica que nos hemos entregado a buscar solo el beneficio personal, pues ahora vamos a dedicarnos a intentar cambiar esa actitud pensando en tener en cuenta a los demás. Y esto también es algo que es um, gradual, no es cuestión de, de, de apretar un botón y de repente pensar eh, cambiar radicalmente esa actitud. Por supuesto, para poder... Eh, para poder generar esa actitud de darnos cuenta de, de que es importante cuidar a los demás, de generar esa actitud que aprecia, que estima a los demás, eso es también el resultado de todo un proceso. Por un lado, el reconocer lo, lo nocivo y lo dañino que es pensar solo en uno mismo y por otro lado, el darnos cuenta de los beneficios que tiene esa actitud de eh, ser amable con los demás, tener un buen corazón con los demás, pensar en la felicidad de, de, los, de los seres, a partir de reconocer cómo eh, tu propia felicidad y tu propio bienestar depende de los demás. Eh, todo lo que disfrutamos en nuestra vida, físico, mental o emocional, nos viene también gracias a, a los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo importante que son los otros seres, para, incluso para tu propio bienestar y de cuánto has recibido de ellos, entonces de forma natural surge ese deseo de querer hacer algo por ellos, ¿sí o no? Por las personas más, más cercanas, de forma natural surge ese deseo de, de que sean felices. Bueno, pues se trata de darnos cuenta de esa cercanía que tenemos. Con todos los seres. En un momento u otro, todos han sido cercanos a nosotros. Entonces, reconoce, y nos ayudan en nuestro bienestar. Reconociendo eso, entonces es más fácil que surja esa actitud de querer ayudar a otros. ¿okay? A ver qué más. Entonces, continúa hablando sobre esta eh, cómo desarrollar esa actitud de dedicar nuestra vida para los demás y dice: entregar por completo tu vida a los seres tiene un gran impacto en tu mundo interior y dedicarte a los demás no significa olvidarte de ti y, y, y abandonar todo y ofrecérselo a los demás sino que dice ofrecerte completa a los demás completamente a los demás es un acto de sabiduría no es un acto emotivo surge de descubrir lo dañino que es la mente del apego y cómo durante innumerables vidas el apego ha ocupado tu mente polucionándola entonces, el propósito de la meditación, el propósito de este descubrimiento interior es para adiestrar tu mente y actuar con sabiduría en vez de seguir eh, con la ignorancia y arrastrados por el apego. ¿okay? Entonces, esto lo habla como introducción y luego ya empieza a introducir sobre la meditación como medio para serenar tu mente. Adiestrar tu mente y identificar los aspectos que la agitan, que la perturban y poder erradicarlos, e identificar los aspectos que contribuyen a esa serenidad y poder cultivarlos. Cuando estamos hablando de meditación, meditación, el término que en tibetano traducimos como tal, como meditación en realidad sería. Familiarización, familiaridad, familiarizarse con el estado natural, claro y puro de la mente y familiarizarse con los aspectos virtuosos. A eso se le llama meditación, ¿ok? Entonces aquí la, mazo, la, eh, la mayese empieza a introducir pues la meditación muy sencilla en la respiración, que es la que, que, hiciera, que hiciéramos ahora, eh, y empieza a la, la, los, los puntos que introduce en la meditación de la respiración, va especialmente va a describir algo que quizás alguno de vosotros ya habéis hecho pues, con los miércoles en las meditaciones guiadas o en otras clases. Va a introducir sobre todo la meditación de las nueve rondas de la respiración. ¿Os suena esta? Bueno, va, eh, ahora os la explicaré y la vamos a hacer. Entonces va introduce como preámbulo esa meditación en las nueve rondas y luego sobre la atención a las sensaciones. ¿ok? Entonces, eh, la, la llevar la atención a la respiración, lo, utilizamos la respiración como el objeto en el que focalizar nuestra atención para desarrollar la concentración. Nuestra mente está siempre muy dispersa, ¿no? Son, y eso lo vamos a comprobar rápidamente cuando empecemos a meditar, lo difícil que es eh, mantenerla en, en algo que hemos decidido. Apare Se va a todas partes, menos al objeto elegido, que va a ser la respiración. ¿okay? Entonces, necesitamos hacer ese ejercicio de eh, tener un soporte en el que eh, dirigir nuestra atención para poder empezar a tener control sobre todo ese, acontecimiento, sobre todo ese movimiento mental que realmente trae, mucha, trae mucho sufrimiento el no tener ese control de nuestra mente. ¿no? cuando te aparece un pensamiento doloroso o un pensamiento no sé negativo o, o un pensamiento de tristeza sí o no. Se te, o de apego, se te apodera completamente. Pasamos a ser marionetas de eso que ha surgido en nuestra mente. Y puede ser mucho más sencillo. Es decir, si no nos aferramos a esos pensamientos que están, si tenemos la capacidad como de separarnos, de no identificarnos ni alimentar esos pensamientos que están apareciendo, entonces no van a tener el poder de dominarnos y de empujarnos en una dirección sí o no y esta sencilla técnica de observar de, de llevar tu atención a la respiración nos va a ayudar a tener mayor libertad mayor control y no dejarnos arrastrar por cualquier historia que pase por nuestra mente ¿ok? entonces en esta meditación de las nueve rondas de la respiración básicamente se trata de, eh, empezar, que yo la voy a guiar ahora un poco, sería, eh, nos puede ayudar al principio bloquear una fosa nasal, entonces es inspirar por la fosa nasal derecha y luego eh, tapamos esa fosa nasal derecha y soltamos el aire por la izquierda, así hacemos una vez, volvemos a tapar la fosa nasal izquierda, inspiramos por la derecha y soltamos por por la izquierda, es decir, tres veces inspiramos por la fosa nasal derecha y soltamos el aire por la izquierda. Luego otras tres veces inspiramos por la izquierda y soltamos el aire por la derecha y luego varias veces, bueno, si hablamos de nueve rondas sería tres veces eh, por ambas fosas nasales e inspiramos y expiramos. Aquí la mayese simplemente habla eh, pues tres veces por la izquierda, tre, y, y, o sea, tres veces por cada fosa nasal y luego varias veces mantenernos concentrados en la respiración como entra y sale, básicamente, y de ahí pasar a tomar conciencia de lo que son las sensaciones que el cuerpo está experimentando en el momento presente, en el momento de la meditación, y darnos cuenta cómo esas sensaciones son efímeras, aparecen y sin necesidad. De, de intervenir, esas, eh, tiene su, su propia transición y van a desaparecer. Y cuando estamos en la meditación, que a veces tu mente se queda focalizada pues, en un pensamiento, en una sensación, en una incomodidad, simplemente el observar la naturaleza de lo que está sucediendo sin juzgar, sin pretender tampoco rechazarlo, sin alimentarlo, eh, por sí mismo se disuelve. ¿ok? Y eso es algo son ejercicios que familiarizándonos con ellos pues nos va dando las herramientas para tener un mayor conocimiento y control de nuestra mente ok entonces si os parece lo podemos hacer ahora vale ¿Mm? muy bien Entonces, en primer lugar, aseguraros de que la postura de la meditación es correcta. Y el punto principal es que la espalda esté recta. Tener el cuerpo relajado, la espalda recta, los hombros también rectos, perpendiculares a la espalda. A la columna. La barbilla, la mandíbula inferior ligeramente metida hacia adentro y relajada. Que no haya ninguna tensión. Y vamos a hacer este ejercicio de, las, de observar la respiración. Entonces, bloqueamos con el índice la fosa nasal izquierda, inspiraríamos por la derecha y luego bloqueamos la fosa nasal derecha y soltaríamos el aire por la izquierda así tres veces y luego otras tres veces en el ejercicio opuesto inspirando por la izquierda y soltando el aire por la derecha para finalizar luego por ambas fosas nasales. Entonces cada uno a su ritmo que haga esta lleve la atención a la respiración de esta forma respirando lentamente de forma natural sin forzar. hacer un par de veces esta, estas nueve rondas, tres veces por, inspiras por la derecha y sueltas por la izquierda, luego al revés y luego por ambas fosas nasales y luego simplemente por unos momentos mantienes la tensión en la respiración. Y ahora cambiamos el objeto de nuestra atención y manteniendo la respiración, el aire que, y la conciencia del aire que entra y sale, dirigimos principalmente la atención a las sensaciones en el cuerpo. ya sea las sensaciones del aire al entrar y salir, y ese recorrido del aire por nuestro cuerpo, o las sensaciones que aparecen en las diferentes zonas del cuerpo, tensión que pueda aparecer, o que sientas alguna, la presión en alguna parte del cuerpo hormigueo. Simplemente mantente alerta, vigilante, identifica esas sensaciones sin rechazarlas, observa cómo tu mente reacciona ante esas sensaciones. Y simplemente sé consciente de ellas, de cómo aparecen y desaparecen. Identifica si tu mente, si tu atención se queda enganchada en alguna sensación o si estás entretenido con algún pensamiento o algún recuerdo y separas de ahí tu atención. Te mantienes simplemente consciente, abierto a las sensaciones que aparezcan. Bajamos nuestra atención y salimos de la meditación ¿Algún comentario eh, cómo os ha ido Yo no tomas las sensaciones es un poco rollo, ¿no? Cuando notas las sensaciones es mucho, ¿no? Las que aparecen a veces, ¿no? Ay, casi es mejor no notarlas. Eh, ¿Algún comentario de las cosas que se han tratado hoy? O concluimos. Ok. Pues entonces vamos a concluirlo, si os parece, ¿vale? Eh, y dedicamos con las oraciones de la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi, ten sin Yaso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del Suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.